Nos encontramos en el Club de Pesca de Madariaga e imágenes que estamos recibiendo del guía Diego Palas, quien se desempeña como guía en el club. Y bueno, realmente estamos en presencia de una temporada 2021 excelente para la pesca de pejerreyes, creo yo. Madariaga, una de las tres mejores lagunas de la temporada, con no solo cantidad, sino calidad de pejerreyes, ya que siempre alguno de kilo, kilo y medio aparece, y todos matungos arriba de 35 centímetros, así que muy recomendable la pesca en la laguna Salada Grande de Madariaga. Y por supuesto pueden ver en pantalla los teléfonos si quieren ir del guía Diego Palas, que hace tiempo que se desempeña desde el club de Madariaga. En cuanto al pique, se está dando, ya sea gareteando la zona de, bueno, las Conchillas, Penongil, Callejón de Fernández, y también dentro del Callejón de Urrutia están pescando lomos negros, esa subespecie de pejerrey muy combativa, difícil de pescar, pero que también es un excelente atractivo. Así que, muchachos, queda hecha la invitación Salada Grande de Madariaga con el guía Diego Palas. No lo traigas todo, vos. Ahí vamos, ahí, manténmelo ahí. Otro captura más, miren qué pesca. Miren cómo pelea el pescadito. Bien de la boquita, pará, déjame sacarle la mano. Bien de la boquita, lo pinchó el hombre acá, de Tandil. Miren qué pescadito. Venimos con otra captura. Traiga. Ahí está. Adentro. Alagna 4 metros 30, una caña de grafito, como es la marca Cunan, muy, pero muy buena caña, lo que es caña telescópica. Miren el mango que tiene, portarril, anodizado, pasahilos, dióxido siliconado, muy buen empatillado, 4 metros 30, 4 tramos, 2 flotantes en el primer tramo, para que la clavada sea espectacular y no arrempique. Miren la acción que tiene esta caña. Bueno, lo más importante de una caña de alta calidad como es la Cunan, la Alagna 430, usted en el pez gordo, estamos en plena temporada y en plena promoción. Ustedes la van a poder adquirir, es una caña que vale 9.000 pesos. Pero el pez gordo la van a poder adquirir con un 20% de descuento, le queda 7.200 pesos. Y encima a ese descuento lo van a poder pagar 3, 6, 12 pagos, sin recargo, envío gratis. ¿Qué más le puede brindar el pez gordo? Es el momento hoy de tener una caña de esta calidad a un buen precio. Recuerden que el Hot 6 en el pez gordo es todo el año. Novedades en Casa de Pesca Freshear. Ingresó el harinado Golden Carp para pesca de carpas, bogas, sábalo y variada de río. También un amplio surtido en boyas para pejerrey en todos los modelos, formatos y colores. Comunicate al teléfono 4686-2302, WhatsApp 1156-17-3358. www.freshear.com.ar o pasa por Lisandro de la Torre 1240 Mataderos, Capital Federal. Podés pagarlo en 12 cuotas en Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista.
Solicita el delivery sin cargo. Visita el Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-83-3831. La mejor fruta y verdura de la zona. Para toda la gente de Tandil, ¿o no? Sí, por supuesto, mirá cómo hace, pobrecito. Vamos, sí. ¿Le cortamos un poquito la cabecita? Sí, sí. Baltar. ¿Dónde estamos, Baltar? Y acá estamos, en la salada de Madariaga, sacando buenos pejes. La número uno, ¿no, la Baltar? Número uno, ¿eh? La número uno. Gracias, Baltar. Acá estamos en la Laguna Salada Grande. Pasame el copo, por favor. Con mosca pescando acá el amigo. Mandaña dorada. Impresionante. Impresionante. Gustavo, ¿qué te parece Madariaga, Gustavo? Espectacular, amigo. Hola, buen día, gente. Estamos en la Laguna Salada Grande de Madariaga. Hoy, primero de mayo del 2021. Y acá estamos con la gente de Ayacucho. Se acardumó el pescado en la laguna. Son la una de la tarde. Y mire qué pescadazo. Impresionante. Así que seguimos pescando. Ahí va otro grupo que ha salido con la cuota también. Laguna Salada Grande Madariaga, la número uno. Bueno, acá estamos con la gente de La Plata. Pesquita, la laguna, la Salada Grande. Espectacular. La cuota y afuera, muchachos. Muy buena, che, muy buena. Gracias, chicos, por haber venido. No, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Lagunita. Bueno, vamos a mostrar una novedad como hacemos siempre. Así el público no se desacostumbra. Bueno, esto es un rifle de nitro pistón de la marca Beeman, que es una marca muy reconocida en lo que es rifles de nitro pistón o de aire comprimido. Bueno, este modelo en particular está excelente, Gaby, la verdad, es una maravilla. Una belleza. Un rifle nitro pistón, calibre 5.5, que es calibre 22, que está desarrollando unos 1000 pies por segundo, ¿sí? Según el peso del balín, ¿no? Obviamente, pero más o menos unos 1000 pies por segundo, realmente un rifle muy potente, muy preciso, ¿sí? Viene con un pequeño supresor de sonido adelante del caño. Y lo que podés observar es que no viene con alce guión, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un rifle tan potente que es ideal para tirar al blanco, para cazar, pero con unas distancias realmente muy buenas, 50-60 metros tranquilamente, con lo cual
no viene con alce guión para que uno le pueda colocar mira telescópica y pueda aprovechar las bondades del rifle, ¿no? Realmente un rifle muy muy bueno, obviamente tiene seguro que lo tenemos ahí adelante el gatillo, ¿sí? Y con la culata camuflada, que realmente es una hermosura. Una belleza. Sí, un rifle muy liviano, como decíamos, de la marca Biman. Excelente. Está con un precio en una oferta, en un precio de oferta que se van a sorprender. Así que no duden en comunicarse. Hay muy poquitas unidades. Así que no pierdan el tiempo, llamen, comuníquense. Enviamos a todo el país. Tarjeta de crédito, todos los medios de pago, ¿no? Como siempre. Así que los esperamos. Hola amigos del pescador, hoy queríamos presentarles lo que es cañas y viles para la temporada de pejerrey. Tenemos gran variedad desde 1,80 m hasta 4,50 m en lo que es telescópicas. También tenemos el clásico modelo de 3 tramos más puntera intercambiable. En lo que es de 1,80 m a 4,50 m en general se usa de 3,90 a 4,50 m. Tenemos de fibra y de grafito. De grafito tenemos gran variedad de Shimano, de Cunan, de Pini, de X-Fish, de Redfish, de Surfish, una gran variedad de cañas. También tenemos para rotativo, como la Lexus Kimura. Siendo los largos más comunes, como le dijimos, de 3,90 a 4,50. Todas las cañas la pueden abonar en 3, 6, 12 y 18 cuotas sin interés. Todas las cañas. Los precios arrancan en 4.000 pesos en efectivo en adelante. Y si no, lo pueden abonar en hasta 18 cuotas sin interés. Eso lo pueden acompañar con riles de las primeras marcas como Zero Puma, Daiwa, Shimano. Acá tenemos también más variedad de la marca Shimano. Riles económicos, riles de media gama, de alta gama. Así que bueno, los esperamos. Abajo en la pantalla están nuestros datos para que se comuniquen. Bueno amigos, comenzando mayo, luego una semanita de viento sur, parece que arrimó mucho el pejerrey al frente costero, así que vamos a la costanera norte a ver si tenemos suerte. Está Marianito ahí, que de la mañana ya sacó 15 pejerreyes, nos está diciendo que está bueno el pique. Así que bueno, ahí vamos a ver si tenemos suerte y mostrar unas lindas imágenes. Pesca de pejerreyes en la costanera norte.
hermanito. ¿Es sacarlo vos? En la primera. Ah, te quedó arriba. Ahí va. Pescadito metiste, alto, alto pescadito, buen bien ahí, de flote. Sí. Jarra. Jarra, jarrita, lindo. Jarrita, Dios, muy bueno. Lindo, sabroso, con gozo, delicioso. En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Nicolás Salinas. Salidas diarias para la pesca de bogas, dorados, tarariras, surubíes y toda la variada de río. Todas las modalidades de pesca, fly cast, pike cast, spinning y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549-3364-026359 o en Facebook, Let the River Run Villa Constitución. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas. Salidas diarias en embarcación Tracker desde el Club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. En Laguna La Zoraida de Villa Cañas, excursiones de pesca embarcados de Hernán Fiorentini junto a su staff de guías Fernando Perico Barrio Nuevo, Joel Ansaldi y Ezequiel Bacheto te invitan a disfrutar de una jornada de pesca de pejerrey. Disponen de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel. Más de 10 años de experiencia. Consulta también por excursiones a Laguna La Picasa. Realizan salidas diarias. Teléfono de contacto 3382-447311. Facebook, excursiones de pesca embarcados. Laguna La Zoraida. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Herlein. Santiago Pesca dispone de 3 embarcaciones Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Dispone además de una mini proveeduría para todo lo que al pescador le pueda hacer falta. Brinda también alojamiento en un confortable motorhome con capacidad para 5 personas. Celular de contacto 2473-469572. Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Herlein. Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, Villa Cañas. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno te ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía, para que puedas disfrutar de una hermosa jornada de pesca de pejerrey.
celular de contacto 2477-551425. Facebook Mariano Piperno. Lanchas Tracker 620 con o sin guía en Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea, de Villa Cañas. Nuevo harinado Golden Carp, probado en toda la Argentina y ganador de concursos 2021. Se recomienda ligar con batata hervida y agregar esencia de vainilla. Eficazmente probado en todas las especies, carpas, bogas, sábalo y variada de río. Solicitalo al teléfono 11 68 93 57 75 o al 11 36 80 70 60.
Bueno amigos, como dijimos al comienzo de la nota, espectacular el ingreso de pejerreyes en todo el frente costero del Río de la Plata. Los muelles de La Plata, de Quilmes, la Asociación Argentina de Pesca y el Club de Pescadores también con muy buena pesca. Y bueno, Costanera Norte, como vemos en las imágenes, con buenas capturas, algunos días con más piques, sobre todo después de la subestada. En algunos casos hasta 20 pejerreyes por caña y bueno, encarnando con mojarra viva, por supuesto, mucha más pesca. Así que les recomendamos que vengan dentro de los horarios permitidos, pesquero cercano y gratuito. Seguimos con Del Pescador TV. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, pesquero El Faro. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, les presentamos las nuevas instalaciones de Bayo Argentina. Ubicados en el barrio de Caballito, Capital Federal, en la calle Pujol 1474. Trabajamos de lunes a viernes de 9 a 16 horas a disposición para que puedan pasar por nuestras instalaciones y conocer los productos nuestros y la calidad. En Berisso pesca los grandes matungos del Río de la Plata junto al guía Oscar Creo. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 0221 1541 80559 o en Facebook Oscar Creo. Bolsos para pejerrey que son mucho más prácticos que las cajas de pesca, sobre todo no en el pejerrey, por el tema del volumen de las boyas, ¿no? Sobre todo para que no se lastimen, encima tener más espacio y aparte, bueno, lo que los hace muy cómodos es que uno lo puede colgar y le libera las manos, ¿no? Entonces uno que lleva tantas cosas cuando va a pescar es mucho más cómodo. Este modelo, por ejemplo, es un modelo de Waterdog que está muy bueno, que tenemos, ¿sí?, dos bolsillos por la vuelta del bolso, ¿sí?, un bolsillo interno, un bolsillo muy grande acá atrás que nos sirve para, con cierre, como para poner puede ser un traje de lluvia o cualquier otra cosa grande. Y acá adentro, fíjate este bolso, la particularidad que tiene, ¿no? Los espacios que tenemos grandes, ¿sí? Es todo impermeable el bolso. Y acá lo que vos ves que se desprende, ¿sí?, es un balde para poner carnada viva. Si queremos esto lo sacamos. Muy práctico. O lo podemos tener acá adentro para tener carnada viva, ¿sí? Realmente está muy bueno. Ahí una porción de mojarra nos entra perfectamente. Está muy bueno. Ya no tenemos que llevar, inclusive, irnos a llevar un balde aparte. No. La verdad, un accesorio que está muy bueno en este bolso. Se vende mucho por eso, ¿no? Después los clásicos de depredador, ¿sí? Que tenemos el modelo más chico o el modelo más grande. Lo mismo. Bolsillos exteriores, ¿sí? Después tenemos en la tapa un bolsillo grande acá arriba
y muchos bolsillos interiores como para poner las líneas, ¿sí? Y una división que inclusive se saca y que la voy a mostrar. Viene con una tabla para poder filetear, por ejemplo, un dientudo para poder hacer carnada, ¿sí? Y más bolsillos en el divisor encima. Adrián, ¿se nos viene el peje? Sí, ojalá que podamos ir a pescar peje. Bueno, acá los esperamos en Casa de Dunor, Vicente López 179. Con buenas cañas. Como siempre, con las mejores marcas y las mejores cañitas de peje, tanto telescópicas como en tres tramos. También tenemos Five Star, Azul Profundo, Lexus, Surfing, Waterdog, Hunan, todo lo que ustedes quieran, acá lo pueden encontrar. Y si no lo tengo, lo encargamos. Buenísimo. Gracias, Adrián. No, gracias a vos. Un abrazo. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión La Gaby. Galloso y vamos a ver qué pasa. Comentario que nos dijeron. Bueno, todavía estamos en el Galloso. Hemos sacado pejerrey, una tarucha chiquita, un bagre y después le dejo con las fotos. Thank you.
Lo vamos a dejar con más fotitos en el video. Bueno, gente, terminamos con la jornada de pesca, sacamos bagres, pejerrey y dientudos, se nos escapó una tarucha. Los invito a suscribirse a mi canal, si les gusta mi video dale like y nos vemos la próxima. Vamos a presentarle lo que es harinado ideal para la pesca de carpa o carp fishing. Tenemos en primer lugar el modelo Golden Carp en presentaciones de 1 kilo. Por otro lado tenemos el SCJ en presentaciones de 2 kilos, 1 kilo y 200 gramos. Vienen tres sabores, el clásico tradicional, el sabor barbacoa y el sabor queso o cheese. Después vamos a mostrarle algo de accesorios. Maíces de distintos colores. También acá tenemos para preparar la masa para que nos quede un buen bodoque bien firme. Las clásicas líneas coreanas, la clásica línea con dos robadores, distintos modelos de línea. También tenemos resortes preparados con las dos bajadas, con los dos anzuelitos.
anzuelitos con resorte en distintos tamaños, resortes y todo lo necesario para el carp fishing. También contamos con la masa lista para preparar con el agua del lugar, también sirve para pescar carpas, también sirve para pescar bogas. Así que bueno, los esperamos. Todo esto hacemos envío a todo el país, así que pueden preparar un surtido, lo que necesiten, lo empaquetamos y lo enviamos a todo el país. Los esperamos. Laguna La Picasa, localidad San Gregorio, provincia de Santa Fe. Pesquero El Amanecer te ofrece bajada de lanchas, pescas guiadas, traslado a la isla y alquiler de tracker. Celular de contacto 3382 50 5497 y 416 178. En Facebook, Pesquero El Amanecer, Laguna La Picasa, sur de Santa Fe, localidad San Gregorio. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, de la localidad de San Gregorio, Santa Fe, podés contratar los servicios del guía Pato Altamiranda. Disponen de lancha Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio con total seriedad y responsabilidad. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 236-450-2263. En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda. Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe. En Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés contratar los servicios de Diego Soler, El Áspero. Dispone de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, con o sin guía. Realiza salidas diarias, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Celular de contacto 3462-614922. En Facebook, Diego Soler, El Áspero, Pesca Embarcada, Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea, Villa Cañas. En la ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241 54 44 49. ¿Querés pescar pejerreyes grandes? Vení a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga, partiendo desde el Club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 53 95 66 o visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. Llegó mayo y en Revista El Pato seguimos creciendo con más páginas y más información. Pescamos surubíes y dorados en Reconquista, pejerreyes en la Salada de Madariaga y también en Laguna La Picasa. Viajamos hasta Tierra del Fuego para pescar sus enormes truchas y recorrimos el lago Pichitraful. Además, Casa Mayor y lo que dejó la Brama. Un amplio informe sobre las temporadas de caza en varias provincias. Y como siempre, eventos y novedades, lanzamientos y mucho más. We'll be right back.
Buenos días, amigos pescadores. Hoy nos encontramos Laguna La Zoraida de Villa Cañas. Nos encontramos acá junto al guía Hernán Fiorentini. Bueno, Hernán está publicitando en el programa, tiene un staff de guías realmente que están pescando muy muy bien. Y bueno, hoy nos invitó, así que nos hicimos una escapadita para hacer un relevamiento, a ver cómo sigue la pesca acá en la laguna. Tenemos buenas referencias, que el fin de semana se pescó muy bien. Así que bueno, vamos a entrar ahora a media mañana, pescaremos hasta las 3, 4 de la tarde y vamos a tratar de mostrar en imágenes cómo sigue acá, Laguna La Zoraida de Villa Cañas. Así que andamos. Bárbaro, Hernancito. Seguimos. Bueno, pescadito de medida. Pesa la laguna planchada, algo se está dando, Hernán. Sí, está aquí levantado un poquito de viento, pero bueno. Llevamos una bajada más o menos de 30. Mojarra viva. Así que dale, vamos a seguir un rato más. Y seguimos La Zoraida Villa Cañas junto al guía Hernán Fiorentini. Espectacular, Hernán. Vamos, sí, vamos. Se levantó el viento y es increíble. Pero una brisita no va a ser alto. Movió el agua y es suficiente para que se active el pescado. Sí. Bárbaro. Sí. Bueno. Bueno, ahí estamos, Hernán. Otro más. Muy lindo tamaño de pescado, muy muy lindo el tamaño de pescado, chico. Un pescado parejito que venimos levantando. Así que espectacular. Vamos a seguir. Vamos a levantar con el combo. Mira. Un matunguito de La Zoraida. Este sí que es un matunguito de La Zoraida. Ahí lo vamos a mostrar. Muy buen pescado, muy vigoroso, está realmente un pescado sano. Está picando bien y con viento, espectacular. Habíamos arrancado con alguna planchada hoy, costó los primeros piques, pero después empezó a soplar un poquito de viento, que no es más que una brisa. Y bueno, se están activando bárbaramente. Largó el anzuelo. Justo. Ahí lo vamos a sacar, Hernán. Mira qué lindo pescado es. Ahí lo vamos a mostrar. Mira qué pedazo de pescado. Mira qué pedazo de pescado. ¿Se viene ahí a contraluz? Sí, perfecto. Vamos La Zoraida. Vamos Villa Cañas y vamos Hernán Fiorentini. Acá venimos a caña doblada, viene la Hernán, a caña doblada, una linda captura. Copo, copo, Hernán. Oh, sí, sí. Miren qué pescado, espectacular, espectacular. ¡Eso! ¡Qué hermoso pejerrey! ¡Qué hermoso pejerrey! Realmente, vamos a... Bárbaro, Hernán. Venimos haciendo una pesca fabulosa hoy, ¿eh? Fabulosa. El viento... Fundamental. Es fundamental. Esta laguna, el viento es... Fíjate que se levantó hace no menos de 2 horas y tiro a tiro.
Mostrámelo, levantalo y mostrámelo bien. Miren qué tamaño, no, una hermosura, realmente una hermosura, para recomendar, Laguna La Soraya de acá, Villa Cañas, junto al guía Hernán Fiorentini. Bárbaro, Hernán. Bueno, acá finalizando ya la jornada, Laguna La Soraya de Villa Cañas, estamos con el guía Hernán. A ver, Hernán, mostrame a ver qué sacamos hoy. Espectaculares, espectaculares, mirá qué pescado. Bárbaro. Pescadores, final de la jornada. Realmente fue una jornada muy muy linda. Empezamos con laguna prácticamente planchada. Mejoró el viento a la tarde, eso de las 3 de la tarde. Levantó una brisa del sur muy linda, bueno, oxigenó el agua y vieron los resultados. Un pescado hermoso, mucho pescado grande hemos sacado. Pescado de medida también, así que bueno, queremos agradecer a Hernán por la invitación que nos hizo para venir a relevar acá Laguna La Soraya, acá en Villa Cañas. Y bueno, Hernán, ya que estamos, aprovechá, contale un poco a la gente los servicios que está brindando en la laguna, de tu equipo. Bueno, nosotros contamos con 3 embarcaciones maceta, con 4 guías. Tenemos a garantizar muy buen servicio. Y bueno, contarle un poco que la pesca hoy con el vientito funcionó, sacamos muy buen porte de pescado. Y bueno, agradecerle a vos, Eduardo, a venir y a ver cómo está funcionando la laguna La Zoraida. Así que bueno, esperemos que todo se pueda. Que sigamos, que siga esto. Que siga todo esto, cuidarnos. Tratamos de no llenar tanto las embarcaciones para tener un tema de burbuja. Y bueno, los espero. Yo les paso mi número de teléfono. Va a aparecer en la pantalla. Sí. Ya va a aparecer. Y si no, bueno, por Facebook, Hernán Guillermo Fiorentini o Excursiones de Pesca Embarcado. No duden en consultarnos y bueno, los esperamos. Perfecto. También agradecemos a Walter Acosta, quien nos facilitó, bueno, la carnada, la mojarra, para poder realizar la nota. Muy buena carnada realmente, y también los teléfonos de él van a aparecer en pantalla para que el que visite la laguna pueda ya encargar su medida, su porción de carnada. Y por supuesto, como siempre, agradecer a Payo Argentina por facilitarme la indumentaria para poder realizar las notas, siempre presentando algunas remeras novedosas, como las últimas que ha sacado, las full color, que realmente son muy muy lindas. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de las imágenes, espero que hayan disfrutado de los pejerreyes como lo disfrutamos nosotros, y será hasta la próxima.